los perrillos andan desfilando hacia el baño. Ahí anda la Tili. Me encanta la Tili porque va y me rasca la puerta así chucu, 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 para que le abra. Son increíbles cómo se comunican. Como les puse el video de la vocalización de Vítor, y ellos se comunican más de lo que nosotros creemos. Cuando te pones a investigarlos, cuando te pones a escucharlos, a verlos, a observarlos y a entenderlos, te das cuenta que hablan demasiado, que tienen bastantes palabras en su vocabulario, pero no usan palabras, vamos a decir. Ellos usan un lenguaje corporal, una seña, una colita, unas orejas, y todos esos son mensajes que nosotros no desciframos. O sea, no nada más significa que se está estirando, también significa que está diciendo algo. Y es difícil entenderlos, es difícil. Me encanta estudiarlos. Los he estado estudiando por años a los perritos, y es una especie maravillosa, y se comunican bien bonito entre ellos y con nosotros. Solo es cuestión de entenderlos. No se ha metido la Tili. Ese zapato es el zapato de seguridad para que si se cierra la puerta por un aire o algo, no se cierre completa, para no apachurrar ningún perrito. Y ya, Charlie, ¿ya hiciste pipí? Ya. ¡Ay, qué bien te has portado hoy, Charlie! Se ha portado muy bien, ha andado bien activo. Y desde la mañana ahora sí hice ejercicio y andaba conmigo ahí bien, bien activo en un ladito, bien pegadito. ¡Adiós, Tili! ¡Adiós, Tili! Qué bonito, ¿verdad? Amigos, bueno, que todos tengan un excelente... ¡Hola, Mati! ¡Mati, Mati, Mati! Que todos tengan un excelente martes. Un excelente martes, ojalá y hoy tengamos trabajito. Necesitamos trabajo. Ayer tuvimos algo, fíjense, como que se está reactivando ya la economía. La gente ya se está reactivando para... Pues es que el fin de año es para todos así como que de flojera, ¿no? Como que todos tenemos un poquito de vacaciones o algo así, y es época de flojera. Tengan buen día y nos vemos ahorita.